La de delante es una vaca madrinera y es la que va guiando a la manada, que está un poquito asustada porque no me conoce. Vemos una con un palo en la nuca. Solamente se le hace eso a las vacas que saltan o que cortan los cercos de alambre. Eso es una medida para corregir un comportamiento que está mal en el animal. Ese animal debe ser un poquitico brioso y arisco. Aquí vamos pasando otro grupito. Pueden ver ahí bastante ganado joven. Escuchaban a un tierno becerrito llamando a la mamá. Este grupito se quedó mirando. Están haciendo un reconocimiento ocular. Además, están un poco flacas por el clima. Esperamos que con estas lluvias se mejore un poquitico la condición de los pastos. Puedan tener mejor alimento. Hay una cantidad de vaquitas de diferentes colores, tamaños. Las caretas, unas blancas, unas coloradas, unas combinadas. Miren esta de aquí. Tiene como dos parches en la carita. Ay, este de atrás, un grisecito también, todo bello. Y esta se me está acercando. Esta debe ser Milagros. Es una conocida de aquí de la casa. Me dicen que es muy mansita.